Saludos desde Béjar. En toda la geografía española, en todos los pueblos, en casi todos los pueblos de nuestro país, se van a celebrar a partir del 25 de julio, evidentemente, y alrededor de esa fecha, las fiestas en honor de Santiago Apóstol. Un apóstol muy arraigado en nuestro país y, cómo no, también muy arraigado en la provincia de Jaén. Y aquí en Béjar se celebran las fiestas en honor de Santiago Apóstol. Como tenemos una compañía magnífica, una selección de vejigeños de adopción unos y otros de nacimiento, vamos a comenzar con la alcaldesa, con Ego Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bien, vamos a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol por todo lo grande. Habéis preparado un programa de festejo magnífico, ¿no? Yo aquí veo de todo, pero sobre todo lo que veo es muchas ganas de divertirse, ¿no? La verdad que después de los años de pandemia que hemos tenido y que no hemos podido celebrar nada ni juntarnos con nuestra gente, creo que estamos todos deseando salir a la calle y disfrutar de la fiesta de nuestro pueblo. Vuestro patrón es el Cristo de la Veracruz. Sí, exactamente. Pero las fiestas de Santiago se celebran también por todo lo alto aquí. Por supuesto, nosotros creo que todo lo que celebramos lo celebramos por lo alto. Ya habéis puesto, ya habéis puesto los paraguas a la entrada, ¿no? Lo al lado del parque. Sí, es la primera vez que lo hemos hecho. Eso nunca se había hecho. Sí. ¿Aquí no lo habéis puesto nunca? No, no. Ay, perdona, es que nosotros, chicos, vamos itinerando, vamos de nómada, nosotros somos ambulantes. Y lo de los paraguas lo he visto en algún sitio. Digo, cuando hay paraguas es porque hay buena fiesta. A mí es que me gustaron hace muchos años en un pueblo que estuve, que fue... ¿Cuál fue? En Torros, que estuvo mi hermano allí destinado. Sí, eso, todo esto viene de la costa, sí. Y me encantó, y cuando entramos yo tenía mucha ilusión de ponerlo, y vamos, que ahí estaban intentando colocarse. ¿Dónde sacó el viento que se los quiere sacado tanto llevar? ¿Paraguas? Pues de empresa, de empresa. Empresa, ¿no? Bueno, sí, sí. Muy bien. Y se han colocado los paraguas. Están se amplía en la sombra. Están en ello. Bueno, además de paraguas, que luego hablaremos más de los festejos. ¿Qué más cosas vaya a tener así que te guste a ti mucho de lo que se han preparado para la fiesta entre el 23 y el 25 de julio? A ver, la verdad que es que hemos tenido este año una semana cultural que no sé si has tenido algún conocimiento. Algo he oído, pero cuéntame. La verdad que hemos tenido una semana cultural espléndida, que ha habido de todo. Uh-huh. Ha habido tanto concurso de pintura, teatro. Hemos tenido una semana intensísima. Y ahora, fíjate, el Preferia, el 15 estuvimos con la Béjar Fest, que fue más bien una fiesta de jóvenes. Luego este viernes, por ejemplo, tenemos Ochenteando, que esperamos que sea más una edad media. Para nosotros ya es. Sí, más de nuestra edad. Y pues luego, por supuesto, sábado. ¿Vosotros de los 80? No. Sí. Sí. De los 80 soy yo. Los 80 somos nosotros también. Yo. ¿Tú, Fran? Ahora lo vamos a aclarar. Ahora lo vamos a aclarar. Sí, no, sí. Ni tú, EU, que va. Sí, ¿dónde sí vas? Yo soy del 80. Lo que pasa es que me ¿sabéis que nuestro grupo tiene una emisora de los 40 Classic, que se funda sobre M80, y M80 es M80, ¿eh? Música de los 80. O sea que bueno, si de verdad os sois ochenteros, ya sabéis, el 104.3. Ahora te sintonizo. Que te va a encantar. Venga, pues entonces, ¿os gusta la música de los 80? Sí, por eso este viernes, por ejemplo, se va a hacer como una preferia de más adultillos, que nos gusta más la tranquilidad, pero pasarlo bien. Y luego ya pues tenemos el sábado, domingo y lunes, que pues está la parte de juvenil, que está la caseta joven, por supuesto que la gente joven puede ir allí a hacer botellón y demás, y luego la verbena, que yo creo que es lo que más gusta, por lo menos a mí. Yo estoy deseando que llegue la verbena, sí, sí, sí. Y además, que ya después del coronavirus y de estas restricciones, la verbena hay lo mucha mejor gana que hay. De rozarse un poco, sí. Sí. Bueno, oye, ¿cómo es? Tú llegas a la alcaldía tras una moción de censura el mes de enero. ¿Cómo vais?
Pues la verdad que... ¿Has tenido tiempo de algo? Que muy bien, sí que es verdad que hasta que sacamos... Lleva 6 meses de alcaldesa, ¿no? Hasta que sacamos los presupuestos pues y se aprobaron y hemos podido, como aquel que dice, tomar decisiones económicamente para llevar a cabo proyectos que tenemos, pues ahora están empezando a verse las cosillas que teníamos en mente, que ha costado un poquillo en ese aspecto. Pero bueno, ya vamos para adelante, ya vamos sin parar. Vale. Vete pensando la respuesta, pero luego te preguntaré qué proyecto de ciudad quieres plantear durante el poco tiempo que te queda por delante. Y luego, claro, si el futuro es propicio y el pueblo quiere que siga siendo alcaldesa, ¿en qué quieres convertir Béjar? Pero voy ahora, si os parece, a hablar con tu concejal, porque tú ya me has dado pie a hablar de los festejos. Muy buenas, Fran Mendoza, que eres el concejal de festejos y turismo. Así es. Y por eso me has creado hoy una mesa de festejos, de gente feliz, y gente que hace una muy buena proyección turística de la ciudad. Tú siempre que vienes a Béjar te vas feliz, ¿no? Yo me voy siempre a gusto, yo me encuentro como en mi casa. Eso es lo que importa. Nosotros somos muy de la Loma, somos muy de esta tierra, de esta comarca. Dime, Fran, vamos a analizar, vamos a desentrañar los misterios de este tríptico, porque aquí veo que hay muchas ganas de divertirse, se lo comentaba a tu jefa, pero es que es verdad, La jefa, como bien ha dicho, llevamos 2 años sin feria y sin poder disfrutar de... es lo que a nosotros nos gusta aquí en Andalucía. Y bueno, pues hemos intentado preparar un programa de fiestas para todos los públicos, con actividades variadas. Es verdad que, como somos un pueblo tan fiestero, no podemos tampoco estirarnos mucho, porque tenemos 3 ferias que organizar. Por lo tanto, pues una feria muy... vamos, que tiene actividad para todos los públicos y una feria muy completa. Bueno, pero veo música por un tubo, Música, mira, como artista así estrella tenemos a Julia Garrido, que viene el día 25, el día de Santiago. Luego las orquestas todas las noches, la verbena. Va a actuar también nuestra asociación de danza, que ahora hablaréis con la presidenta. Y en fin, vamos a tener espectáculos para todos los gustos. Espectáculos de flamenco, todo. Vamos a tener encierros también, ahí lo dejo caer. Después del último año. Veo que tenéis el sábado la orquesta Moonlight para... Sí. Las orquestas siempre gustan aquí mucho en nuestro pueblo, entonces la verbena es característica. La orquesta en los últimos años normalmente han dado, digo por la regla general, han dado un cambiazo que ahora dan un espectáculo realmente de calidad. Pues sabes lo que pasa, que este año hemos tenido bastantes problemas con las orquestas, porque no hay. Ten en cuenta que entramos nosotros en enero y muchas han desaparecido con el tema de la pandemia, entonces estaban muy solicitadas y la verdad es que ha costado un poquillo de trabajo, las cosas como son. Las buenas, la buena orquesta. Sí, pero claro, es que traen generalmente un espectáculo. La Moonlight trae un espectáculo excelente. Más la verdad es que esta orquesta siempre ha funcionado muy bien aquí en Béjar. Las cosas como son, ha tenido muy buena aceptación y ha gustado mucho a la gente. Y por eso siempre repito. Además, ellos saben acoplar el programa para que la gente vaya animándose. Sí, totalmente. Bueno, pero todas son buenas. Yo no voy a destacar ninguna sobre otra. La orquesta Espacio en la caseta municipal y luego la actuación de Julia Garrido, que seguro que va a ser muy divertida. Hay una misa, ¿no? Sí, la misa en honor a Santiago Apóstol, que es el día 25 a las 12 de la mañana. Vale. Hay una cosilla que es verdad que quiero corregir, porque, por ejemplo, lo del crossfit, que lo teníamos previsto hacerlo a las 5 de la tarde. ¿Eso qué es? Es como un... ¿Os traéis unos inventos los concejales? Eso está muy bien. Eso es un concurso de así como con elementos así hinchables. Que me he ido a Wikipedia y tampoco me he aclarado. Son juegos en equipo, Ah, sí, pero es que yo no soy actual. Tienes que modernizarte un poquito. Me tengo que actualizar. Eres de los 80, pero hay que evolucionar. Yo creo que Frankie quizá no puede explicar esto que es el crossfit. ¿Tú sí sabes lo que es un crossfit? Porque es casi que lo tiene ahí entremezclado. No mucho. Tampoco. Fíjate, oye, debe ser muy novedoso esto, que hasta la gente joven... Pues dejarme que lo corrija un poco aquí en directo. Venga. Que teníamos previsto que fuera a las 5 de la tarde, pero lógicamente con las temperaturas que vamos a tener la semana que viene, bueno, esta semana que estamos ya, pues hemos decidido ponernos a las 7, así que luego lo comunicaremos, en el cartel ya está puesto oficial la hora, pero para que la gente lo sepa, si no por nada, sino por la temperatura que va a haber tan elevada, que vamos a tener 40 grados toda la semana prácticamente. No es plato de buen gusto estar a las 5 de la tarde en el campo de fútbol y dando el sol. Pero bueno, ¿y qué va a hacer en el CrossFit? Pues el CrossFit te lo estamos intentando explicar. Venga. Son elementos hinchables, van por equipos y entonces tienen que superar como una serie de pruebas. Y va a haber premio económico. Anda, hombre, eso sí lo he visto yo, pero no con el nombre claro. De CrossFit. Vale, vale. Y hay un tobogán acuático también, que eso sí que lo habéis puesto una hora de pleno sol. Bueno, pero la 11 está bien, la 11 todavía no pega el sol. Estupendo. Y más hinchables, acuáticos, el... Sí, eso el hemos querido un poquillo también para los niños así más jovencillos, para que tengan actividades por la mañana. Es que Santiago, al ser una feria en una época con tanto calor, no da pie tampoco a hacer feria de día. Se ha intentado hacer muchos años, pero no ha tenido éxito. Entonces la feria de día la dejamos para septiembre, que allí hace una temperatura más acorde y se puede disfrutar un poquito más.
Este año la cosa viene un poco rara de temperaturas, pero normalmente el verano es del 15 de julio hasta el 15 de agosto. Ese es cuando barrean los calores de verdad. Por eso, que Santiago no se presta mucho. Y Santiago es que tiene que estar en bañador, ¿eh? Es que Santiago no se presta mucho a estar por la mañana en una feria, en un recinto, la verdad. Bueno, ¿algo más que quieras destacar de esta fiesta? Pues no sé si tú quieres que destaque algo más, pero vamos, que creo que hemos tocado más o menos todos los puntos así más importantes que tenemos en la feria. ¿Te has gastado mucho dinero? Ay, si la alcaldesa me tiene frito, la alcaldesa. ¿Sí? Es muy ahorrativa. La alcaldesa me tiene controladico al milímetro, ¿eh? ¿Están las cuentas? No, está bien, está bien. Vamos, ¿sí? Tenemos que ajustarnos, como te digo, porque tenemos tres ferias que organizar. Entonces, quizás no lucen tanto las ferias como en los pueblos que tenemos alrededor, que traen conciertos de gente así más de renombre y demás. Pero es que nosotros, al tener que organizar tres ferias, tenemos que... Bueno, sí, es verdad. Yo creo que la alcaldesa queda bastante bien. Claro, podíais traer ¿no? gente con una aureola de estrella. Bueno, tenemos aquí. Pero eso no te va a garantizar, que eso, que va a ser más divertido, ¿eh? Yo creo que eso nos ha quedado una feria muy bonita y hasta que eso es lo que importa. Yo lo veo que muy redondo, que sí. Nos lo pasemos bien. Lo veo muy popular. Mejija es una ciudad con 3.000 y pico de habitantes. Y yo creo que los 3.000 y pico, salvo alguno que esté de mal humor, puede verse representado aquí. Exactamente. A lo mejor alguno queda que dice, oh, pues yo esto no lo veo claro. Bueno, pero eso siempre... Pero ese, pues ya está. Siempre contamos con ese factor, que a todo el mundo no le va a gustar todo lo que hagamos. Es normal. Muy bien. Vale, entonces bien, ¿no? Y la economía bien, entonces. La economía va bien, vamos bien. Pero voy a preguntarle a la alcaldesa la segunda pregunta. ¿Cómo están las cuentas del ayuntamiento? Pues hasta hace poco no se ha hecho la liquidación, pues para ver lo que teníamos en remanente y demás. Y bueno, yo esperaba más en remanente y no había tanto como esperaba. ¿No? No, la verdad que no. No sé dónde se ha ido tanto dinero, pero bueno. ¿Cuánto esperabas tú? Pues me hacía la idea de que había más cantidad, como unos 700.000. ¿Y cuánto te has encontrado? Unos 360 y algo. ¿Menos de la mitad? Bueno. Así que bueno. ¿Y? Pues no, que yo tenía muchos proyectos, muchas ilusiones, muchas cosas y de repente, pues, cuando por no hay tanto... Por importe de 400.000 más lo que pudieras financiar, claro, con eso. Claro, bueno, pero bueno, vale. Se va pues a seguir adelante. Pues empezando la tercera pregunta, que ya será cuando ya te pregunte por el proyecto de ciudad. Pues vamos ahora con la sociedad civil, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice? Con Alfón Araque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. De la Asociación Cultural Danza de Bejíjar, ¿no? Sí. Tú eres profesora de danza. Sí. Y además eres bailarina. También. Se te nota. Gracias. Ya te hemos tenido más de una vez en estos programas que realiza 10 Televisión y siempre ha sido un placer estar contigo. Estás magnífica, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Alfon, cuéntame, me parece, me ha soplado antes Frank, que se lo sabe todo y que está pendiente de todo, y se le han dado un premio. Le han dado un premio nacional a sus niñas. Sí, sí. ¿Sí? En efecto, así ha sido. Y las malas noticias vienen solas, pero las buenas hay que propagarlas. Hay que prepararlas, ¿eh? Sí. Un premio nacional. Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos de que nuestras niñas hayan obtenido ese premio. Y la verdad, ha costado trabajo, mucho esfuerzo por parte de las niñas y por parte de las familias también, obviamente, porque los concursos no son tan bonitos como parecen. Hay que hacer una inversión y con esfuerzo pues hemos podido ir a Vera, que fue la primera fase, y posteriormente a Tarragona. Hay que ir a Tarragona, hay que llevar un autobús. ¿Qué fuiste? ¿En coches particulares? No, autobús. Fuimos en autobús. Claro, hay que fletarlo, ¿no? Exacto. ¿Cuántas niñas llevaste? Pues llevé 13 niñas a Tarragona. ¿13? A Vera fuimos 15. ¿De qué edades? Pues desde 8 años hasta 18. O sea que hay que preparar todo eso, ¿eh? Sí. Trabajo considerable. Además fueron... Más los ensayos. Fueron 10 coreografías y la verdad, mucho trabajo. Tanto por parte de ellas como el mío. ¿Y qué premio exactamente os han dado o qué premios? Pues en Vera obtuvimos 5 primeros y 5 segundos. Qué los bárbaro. Cinco primeros se clasificaron para la final nacional que se celebró en Tarragona, donde obtuvimos 3 primeros premios con la máxima puntuación, es decir, felicitación del jurado y máxima puntuación y unanimidad del jurado. Con lo cual obtuvimos pase directo para la final europea que se celebrará en Bélgica el 23 de octubre. ¿Cuántas niñas te lleva a Bélgica?
si... Bueno, ¿Bélgica del Norte o Bélgica? Chico, Bélgica, pero... Ribelles, concretamente. Ah, Ribelles. Si Dios quiere y... recopilamos dinero. Si Dios quiere, has dicho, ¿no? Y recopilamos dinerito. Tienes que recaudarlo. Podremos ir con las 13 niñas. ¿A qué puertas has llamado para recaudar dinero? El festival de fin de curso que hicimos, se hizo el festival concretamente con donaciones de todo el mundo. Aquí pagó todo el mundo. Si queréis... Sí, bueno, no es que pagasen. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros no podíamos sufragar el gasto del fin de curso y, por ejemplo, la empresa del pueblo, Sonovesi, nos donó lo que es la iluminación y el sonido. Otra empresa nos donó lo que es el tema de barra, porque la barra no estaba para ponerla, entonces en concreto nos dejaron una caravana, mi marido, que llevaba esa empresa, para que pudiésemos obtener un poquito de beneficio con la venta de bebidas y demás. Los padres donaron tapas. ¿Habéis vendido papeletas? Vendimos papeletas. En Navidades hicimos otro sorteo. Bueno, todo eso está bien, pero para ir a Bélgica, a Ribelles, yo creo que ya te va a costar vender muchas papeletas. Bueno, ¿no? Del ayuntamiento hemos tenido también una subvención, creo que alrededor de unos 620 y algo. Pero claro, en la asociación no solo están esas niñas, hay otras niñas que no han ido a concurso, entonces tampoco se puede hacer uso de ese dinero. Claro, claro. El dinero es de todo, a la de asociación. Toda la asociación. Muy bien. Entonces no se puede decir, bueno, pues esto lo destino a este viaje, porque hay otras niñas. Entonces, ¿cómo que piensa no financiar el viaje? Porque no me lo estás diciendo. Pedirle al ayuntamiento. Que vas a llamar al ayuntamiento. Sí, sí, vale, por ya supuesto. Está. Vale. Yo voy a llamar al ayuntamiento. Muy bien. Por si cae algo. Y a todo el que pueda ofrecer su ayuda, bienvenida sea. Muy bien. Bélgica para octubre. Sí. Mi fin es que puedan ir todas. Y a ella le... Imagínate cómo estarán, ¿no? Imagínate cómo estarán. Sí, muy ilusionada, además. Porque ahí va gente de todo el mundo a bailar. Sí. Sí. ¿Qué bailáis, flamenco? Sí. Van a competir en la modalidad de flamenco. Qué maravilla. Flamenco y danza fusión. Muy bien. ¿Cuántas alumnas tienes en la asociación, en tu academia? En la asociación hay un total de unas 50-60 en lo que es danza. Sí. Y luego está danzaterapia, que nos juntamos alrededor de unas 80-90 personas. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que está muy bien. Para la población que tiene el pueblo. De muchos años. Claro. El alumnado no se consigue de un día para otro. No, 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 no. Es trabajo de muchos años. Yo llevo ya 18 años aquí en el pueblo. Y la verdad que la gente, poquito a poco, como la hormiguita, vamos... Aparte de una dilatadísima carrera profesional que tú tienes, de la que hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. Porque tú no te has caído de... No, la verdad, llevo prácticamente toda la vida dedicada al mundo de la danza. Y vas a seguir, ¿no? De momento, mientras que la cabeza y los pies me funcionen, vamos para adelante. Muy bien. Bueno, ¿te parece? Vamos a hablar ahora con otro invitado más. Se llama José María Ruiz. Es de la Asociación Cultural Joven. ¿Es así? Proyecto Cultura Joven. Proyecto Cultural. Sí. Asociación Proyecto Cultura Joven, ¿no? Bien. ¿Vosotros qué objetivos tenéis en la asociación? Porque cuando me lo has contado antes de empezar el programa, me ha entusiasmado mucho. Repítelo, anda. Te repito, muy bien, encantada de repetírtelo. Lo primero de todo, buena. Nuestros proyectos son, o nuestro objetivo mejor dicho, fomentar la cultura de este pueblo, las tradiciones que no se pierdan sobre todo, porque es muy importante, porque es un pueblo muy rico en tradiciones, conservar el patrimonio, porque Vejija, aunque ya quede poquito, pero tiene un patrimonio grandísimo, el Torreo, Palacio Episcopal, la Casa de Patrocinio de Viedma. Más. Más cosas. Más cosas que tengáis como objetivo, que ahora te voy a preguntar algunas cosas. Más cosas que tengamos como objetivo, concienciar a la gente. Bien. Para que ese patrimonio no se pierda, para que esas tradiciones no caigan en el olvido. Vale. Para fomentar el turismo, porque Vejija, pues, como repito, tiene muchísimas posibilidades y es un pueblo que puede ser muy, muy turístico, porque tiene Perfecto. Mucho donde aportar. José María, si tú tuvieras que realizar ahora mismo, ante las cámaras y ante los micrófonos de la radio, una visita guiada por Vejija, improvisándomela, venga, ¿qué itinerario me marcabas? ¿Por dónde empezábamos? Pues yo empezaría y hasta con dónde la, llegábamos. Empezaría primero de todo con la iglesia. Ojo, tenemos que llegar a un bar, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto, no, está todo organizado, porque se ha hecho. Entonces, venga. Cogería a Fran,
Y haríamos una visita por la iglesia, nos haría una explicación estupendísima. ¿A Fran para el bar, para el final o para el principio? Para el principio, para todo, para todo, ¿no? Para empezamos todo. Con la iglesia, con Fran. Todo terreno. Porque nos haría una visita guiada de la iglesia excepcional, porque la conoce hasta, vamos... ¿Y qué iglesia? La que tenemos a nuestra espalda. Venga, ¿cómo se llama? De Santiago Apóstol. Perfecto. Y lo cogeríamos al principio eso, luego salimos a la calle. ¿Qué diríamos de esta iglesia, de este templo? Que te lo explique Fran, porque te lo explica muchísimo mejor que yo. Fran, ¿qué diríamos de él? Rápidamente, bueno, pues, unas pinceladas. Sí, toda la gente se sorprende cuando viene a la iglesia porque no se esperan encontrar esta iglesia en la magnitud que tenemos en Vejijas. Destacarte de ella, pues su portada plateresca y sobre todo la joya que hay dentro, que es el camarín barroco del Cristo de la Veracruz. Además, está en proceso de restauración. Es una preciosidad. Y si no lo has visto ya restaurado, cuando lo veas, te va a... No, no lo he visto restaurado. Porque estaba todo repintado y se han encontrado como una especie de estuco imitando al mármol por debajo. No me digas. O sea que ha cambiado totalmente el aspecto que tenía. Así que te va a sorprender bastante. La verdad es que ya me sorprendió el día que lo vi hace algunos años y me maravilló. Me pareció eso lo que tú has dicho. Una joya en un... No te lo esperas. No. Sorprende. Fija, sorprende. Muy bien. Más, siguiente punto. Siguiente parada es obligatoria, el Torreón. Lo siento, barrio para adentro, pero es que es obligatoria. Venga. Un torreón árabe del siglo XI, fue restaurado en el año 2015, se recuperó para que no... intentó que no se cayera porque estaba en unas condiciones lamentables y se ha conseguido que se haga visitable. Se visitaría el torreón, pues, tanto por fuera como por dentro, sería su visita guiada. Luego saldríamos hacia el Palacio Episcopal, antiguo Museo de Arte y Costumbres Populares, que actualmente está cerrado, pero aunque sea que se vea por la, lo que es la fachada, que es muy bonita, se explicaría un poquito de historia de, esa, de ese magnífico monumento. Luego ya nos iríamos hacia las fuentes, todos los pilares que tenemos, que son unos pilares muy importantes, muy bonitos. ¿Cuántas fuentes tiene Vejijar? Pues en concreto yo creo que 4, si no me equivoco. 4. Tenemos 3 fuentes. No está mal, ¿eh? Sí, unas 4, ¿no? Sí. No está mal para un sitio bien, que no es precisamente muy, muy fresco, ¿no? Estamos altos. Y está en la loma. Sí, sí, pero... Que esto nos sentíamos con la fuente de los pueblos de la sierra, ¿no? Cuatro, en los 4 puntos cardinales, ¿no? Exactamente. Para que la acémila, la gente pudiera beber a los... ¿no? Para ese día, se sería del campo, su, ¿no? Se usa para las bestias, para todo, para el uso diario, para todo. Ah, son agua de boca, o sea... Se... Hoy en día ya no me fiaré mucho de beberla, antiguamente sí, pero con el tema de los filtros sanitarios no me fiaré yo mucho de beber ese agua. Antiguamente sí, se utilizaba para el consumo diario de... de los vecinos del pueblo. 4 fuentes. 4. Bien conservadas, ¿no? Sí. Precioso. Luego ya haríamos un pequeño paseo por el casco antiguo, que tiene una... está catalogado ya como histórico artístico, está dentro del registro de la Junta de Andalucía. Haríamos un pequeño recorrido. En el canal con este que hace ahora mismo sería más rápido, sería algo más corto, pero lo visitaríamos. Y luego ya, como has dicho, terminaríamos en el bar. Ya elegí. El bar elegir ya te da elegir igual, ya ¿no? Cada uno su gusto. ¿Quién elige el bar? El que más le guste. Vamos a todos y así no se pelea nadie. Yo creo un poquito de todo. Un poquito de todo. Cada bar y ya está. Tiene que comer todo el mundo. Se tapea bien en Vejijar. Sí, muy bien. Somos de buen comer. Calidad y abundante, ¿no? Sí. Calidad, buen precio. Ser, ¿no? Calidad, buen precio y satisfecho. Se nota la cara. ¿Cuánto está la caña ahora mismo aquí? Más o menos. Le pregunto a alguien que la suela pagar. Ya que no, yo soy de Coca-Cola. Yo no suelo pagar. 70 por ahí. 1,90. La traéis más barata que en otro sitio que son mucho más turísticos y dices, ¿por qué vais ahí? Si es que tenéis que venir a Vejijar. Si tenéis que venir aquí. Yo no sé tanta manía de irse a los sitios más caros. A mañana dice a Baeza y Úbeda, pudiendo venir a Vejija. ¿Dónde has dicho? Porque tienen que irse la gente a Baeza y Úbeda, que se vengan a Vejija. Bueno, madre mía. Pero que aquí, hay dos melones abiertos. Es compatible. Somos compatibles. Ahí lo dejo. Bueno, pues visita guiada, magnífico, ¿no? Sí. Preciosa visita, esa es la que tú recomiendas. Yo haría eso. Vale, me has hablado de que vosotros queréis conservar, lucháis, queréis, ¿no? Que lo hacéis. Lo estamos haciendo, llevamos mucho por dentro. Las tradiciones de la... ¿Qué tradiciones? ¿Qué es un... ¿Cómo diría? ¿Es un cuerpo las tradiciones homogéneo o hay tradiciones que realmente sea un elemento distintivo de Vejijar con respecto a otros pueblos de la Loma? Tenemos ambas. ¿Sí? Tenemos ambas. Pues cuéntame. Las tradiciones, la física, ya desaparecidas, pero la... las tenemos y luego ya la etérea, por así decirlo, son las quizá que la pregunta, que no desaparezcan. Quizá la pregunta no te la he formulado convenientemente. Yo, sabes que hay tradiciones que se puedan compartir con el ámbito de la comarca, incluso de la provincia, la gastronomía, incluso la danza. Hay danzas que son, ¿no? ¿Verdad? Hay bailes regionales típicos de la zona. Pero luego hay tradiciones muy propias de cada una de las ciudades. Hay cosas que no son exportables, que son únicas. Te preguntaba... Básicamente, yo creo que la tradición más importante es
el buen hacer de la gente de este pueblo. El querer pasarlo bien, como decíamos antes, las ganas de disfrutar, esa es la principal tradición. Mm. El que no se pierda las ganas de vivir, de pasarlo bien. Esa es la tradición muy importante que tiene Vejija. La más reseñable para mí, para mi entender. Entonces eso es lo principal. Que hay la gente, muy buena gente, ganas de fiesta, ganas de pasarlo bien. Ahora en Paz, Santiago. El resto del año, pues, otra, pero es la principal. La gente tradicionalmente en Vejija se ha dedicado a la agricultura. ¿Ganadería había por aquí? También, sí, menos, sí. Pero también. Menos, pero fundamentalmente la agricultura, ¿no? Agricultura, las tierras de calma, que sería el cereal, ¿no? Sí, también. Vejija tiene mucha tradición de panadería. Sería. Uh-huh. Ah. Sí, tiene, vale, mucha panadería. Y me consta que tenéis muy buenos panaderos aquí, sí, ¿eh? Costa, sí. Costa. Y panaderas. Piensa que en el siglo XVI teníamos 7 panaderías en Vejija. Para un pueblo que en esa época tenía 500 habitantes, 7 panaderías, pues ya era bastante pan, ¿eh? Enseñable. Se exportaba el pan a todos los alrededores y era un pan bastante cotizado, era muy, muy, muy bueno. Sí, sí. Y eso, más tradiciones de el tema de la gastronomía, pues los platos típicos. El arroz con conejo, Los guiñapos. Eso más para invierno. ¿Le llamáis guiñapos? Guiñapos. Guiñapo. Pero eso ya más para invierno. Ahora para el veranito lo que más pega es la ensalada de orégano. Pipirrano. Que es muy típica de aquí. Pipirrano. Sí. Yo no lo he visto en otro sitio, yo he visto más que aquí. ¿Cómo lo hacéis aquí? Porque es tan típica, porque se hace en todos lados. Pero sí. ¿La de aquí cómo se hace? Que yo haya visto, lleva su tomate troceado, lleva, vale, pepino, el orégano, por supuesto, que es el principal. Claro, sí. Agua y su aliño, su sal, su vinagre, su aceite y poquito más. Pero eso está riquísimo. Está muy bueno. Pues claro que lo si es. Te empiezas a sopar y más aún bueno. Si es de alguna huerta, si es de alguna huerta de los alrededores, ¿no? Regada con alguna de las 4 fuentes, con lo que sobra de las fuentes de los pilares, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algo más? Lo que quieras saber, pregunta. Yo lo único que os deseo, y solo puedo desearos una cosa, y es que sigáis con la misma fuerza de defensa de lo, por supuestísimo, de lo vuestro. Lo puedes tener porque por da gusto, eres un tío joven, ¿eh? Da gusto que la gente de vuestra edad quiera mantener las tradiciones. Yo llevo aquí 17 años, pero llevamos ya casi lo que es la asociación. Sí. Santiago Vargas, que es el principal, aunque no esté aquí, es el principal creador de todo esto. Pero tú eres el presidente. Sí, pero yo soy aquí, aunque sea el presidente, Santiago es la piedra principal de todo esto. Sin él, Santiago no había el nada. Presidente en la sombra, ¿no? Como en la serie de televisión. No, es el alma, ¿no? el alma de todo. Y sin él no habría nada, porque fue el que lo fomentó todo, el que lo inició todo y el que ha luchado para que no se pierda. Luego ya hemos llegado gente nueva y hemos cogido el relevo. Queremos que ese relevo no se pierda, porque como dijo, yo llevo aquí ya unos años, pero vamos, que yo tengo todavía mucha ganas, mucha fuerza para seguir, pero que la gente joven pues que tenga ese interés. Venga. Que quiera su pueblo. Magnífico. Muchísimas gracias. Vamos con una persona muy, muy joven, que es un atleta, que es Francisco Javier Prados. Francisco Javier, me han dicho, a ver si tú tienes valor a decir, así ha sido, ante la cámara. Decía, esto es como si estuvieras ante el notario, ante el juez, sí, que eres campeón andaluz de triatlón cross. Jo, macho. ¿Qué pasa? Eso suena muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero yo, detrás lleva muchísimo trabajo y muchísima constancia para conseguir eso. ¿Pero a ti cómo te ha dado por esto? Pues yo empecé con las carreras del pueblo, me empezó a gustar, pero yo siempre jugaba de chico al fútbol, pues estaba loco por el fútbol, y ya pues me empezó a gustar correr carreras, me iba con gente del pueblo, porque aquí hay un club de atletismo, me iba a correr con gente del pueblo, y en una de esas carreras pues un triatleta muy importante de la provincia que se llama Juan Salvador Díaz, que actualmente es mi entrenador, que estoy súper agradecido. Pues me dijo que me fuera a su escuela, a su club, y hasta ahora. ¿Te presentas al campeonato andaluz, al absoluto? Exacto. Bueno, ya llevo varios años ganando en categorías, sí, haciendo varios podios en categorías inferiores. Sí. Y el año pasado gané el campeonato de Andalucía de duatlón cross absoluto también. Sí. Y campeón de España de duatlón cross junior. Y este año he sido campeón de Andalucía de triatlón cross absoluto y en el campeonato de España quedé el octavo de la general y tercero de sub-23. Oye, ¿y quién paga todo esto? Pues sacando recursos de ahora mismo de nuestro club. Y ¿el club? Sobre todo de mis padres. Y tus padres que te apoyan, ¿no? Exacto. ¿Y qué futuro tiene el triatlón cross? Pues ahora mismo, pues
espero llegar a lo más alto, pero llegar a ser profesional y a vivir del triatlón cross es muy difícil. Es complicado, es claro. Muy complicado. Vale. Y como no llegue Red Bull, ¿no? Claro. Y oye, otra cosa, ¿y qué estudias? Yo estoy actualmente haciendo un ciclo medio, estoy terminándolo, de actividades deportivas en el medio de la naturaleza. ¿Y cómo lo compaginas? ¿Fácil? Sí, porque actualmente estoy en Málaga estudiando en un centro de tecnificación porque estoy becado por la Federación Andaluza de Triatlón. Claro. Es que si no lo hubiera estado, me hubiera enfadado incluso. Lo hubiéramos dicho, claro, hombre, un campeón andaluz tendrá que tener alguna forma más de subvencionarse o de financiarse que pidiéndole a papá y a mamá que se rasquen el bolsillo. O sea, está en un centro de alto rendimiento, ¿no? No, es de tecnificación. Bueno, tecnificación, sí. Vale, bien. Y ya ahí sí te beneficias un poco de la federación. Exactamente. ¿Y no, te ves con posibilidad de llegar más arriba? Hombre, ahora mismo esto... Justo allá me llegó un correo que sí. Estoy convocado para el Campeonato de Europa de duatlón cross. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 20 años. Buah, te queda un largo recorrido todavía, ¿no? Sí, esperemos que sí. ¿Y te gustaría ser olímpico? Ojalá. ¿Y eso cómo se consigue? Habrá que tener alguna... Nah. ¿Sí? Nah. ¿Hay que conocer no, a alguien? No, es como el fútbol. No. Hay que ir a base de trabajo. O sea, aquí hay que acreditar marcas. Claro. ¿Y hay alguna posibilidad? Puede haberla, pero eso es a través de mucho trabajo. Pero qué humildes sois los atletas, ¿eh? En cualquier otro hubiera dicho, hombre, pues claro, ¿eh? Bueno, muy bien, Francisco Javier. Fenomenal, te deseo muchísima suerte. Mira, ¿sabes lo que creo? Que va a dar igual que seas o no olímpico, ojalá lo seas, ojalá seas un medallista. Ojalá. Pero si no lo eres, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Hombre, se va a intentar, ¿no? El gusto está en el viaje, ¿no? Claro. Muy bien, no en el destino. Bueno, vamos a finalizar esta ronda. Y Eu, te he preguntado, ¿me tienes que decir, a pesar de que te has encontrado con menos dinero de lo que creías, con esos 400.000 euros que creías que iba a poder contar y que al final no? Pero prefírame un proyecto de ciudad. Fíjate lo que hemos tenido, ¿eh? Hemos hablado de fiesta, hemos hablado de danza, que triunfan, hemos hablado de gente que está comprometida con el patrimonio y que quiere que no se pierda, gente sana, gente que... La verdad que sí. Que tiene proyección internacional o por lo menos nacional y que lo intentan, que tal vez... ¿Qué proyecto crees tú que sería el que tú debieras de abanderar? A ver, nosotros tenemos muchas ganas de hacer un teatro en Vejiga porque la verdad que la Casa de la Cultura se nos ha quedado pequeña, el recinto ferial no cumple con diferentes estaciones, porque si es verano hace mucho calor allí, si es invierno hace mucho frío allí, entonces sí que es verdad que nosotros tenemos mucha ilusión y el sueño de llegar a hacer un teatro aquí en Vejiga. Bien, pues pedazo sueño, ¿eh? Ya, hay que soñar en grande. Luego ¿Le habéis puesto, ya nombre y apellido a ese teatro? No, ahora mismo la vida le que estamos... ¿Y le habéis echado los números? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? El problema está que nosotros... ¿Pero tenéis ya un proyecto, un borrador? Teníamos un proyecto, lo sí. Que pasa que ahora ya se ha desfigurado un poco, porque iba a ser justamente donde han hecho el nuevo Guadalinfo y biblioteca, sí. Que iba a ocupar toda esa manzana, como es que dice, sí. Que era un tramo muy grande, y claro, ahora al comerse esa esquina, pues como que ya el teatro ahí no cuadra, entonces ahora hay que empezar otra vez a poner... ¿Otro proyecto? Otro proyecto, claro, porque el proyecto... ¿Pero de cuánto hablamos? ¿De uno? ¿De dos millones? ¿Cuánto? ¿O costaría un teatro? ¿Qué teatro queréis tener? El caso es que cuando tú lo veas digas, madre mía, qué teatro han hecho más bueno, no ¿sí? Quieras saber la cantidad. Sí. ¿Sí? Tú conformas. ¿Y quién financiaría ese teatro? A ver, ¿la Junta? Sería un poco 50-50. Intentaríamos... Está Juanma, ¿eh? Vamos a intentar hablar con Juanma Moreno, que hemos apañado, a ver lo que nos consigue. Muy ya, bien. Ya le llamaré. Ya le llamarás, ¿no? A ver lo que hace. Fenomenal. Bueno, Pepe Lacalle, José Lacalle, pero te conocen por Pepe aquí en todo sí. El pueblo, ¿no? Pepe Calle de siempre. Pepe Calle. Los pueblos son tremendos, ¿eh? Son rotundos. Sí, los motes siguen vivos para todo el mundo. Y además el que renuncia a su mote es porque no quiere lo suyo, sea bueno o malo. Muy bien dicho, bien apuntado. Lo hago mío. Oye, tú fundaste el equipo olímpico de fútbol sala de tu pueblo, de Vejíjar. Sí, se llama Olímpico de Vejíjar de siempre. La verdad es que lo cofundamos bastante personas de aquí del pueblo. ¿Le llamasteis el Olímpico de Vejíjar? Olímpico de Vejíjar. ¿No andasteis con...? No. Empezó por otros nombres, porque empezó en el año 90,
con Loma Unisystem, pasó a Coren, varias empresas del municipio, sí. Y en el 96-97 se convirtió en el Olímpico. Luego tuvimos una 21-2 con patrocinadores, volvió a llamarse Grupo Tarso, informática, siempre unido a la informática, porque uno de los cofundadores era también informático y prácticamente mi amigo, que son los que han financiado esto, pues son dedicados a la informática. Ya a partir del 2008, ya digo antes, empezó a ser Olímpico de Béjar y ahí estamos todos, una familia, porque estoy jugando con los hijos y casi ya dentro de una nieto de jugadores que empezaron conmigo. Hay que ver, ¿eh? Sí, como vamos, como el chiste, ¿no? Uh-huh. Estás, uno empieza con los compañeros, luego con los hijos y ahora ya con los nietos. Y ahora ya con bueno, los nietos. Bueno, ese síntoma de que seguimos en activo, ¿no? Sí, bueno, yo ya desgraciadamente por culpa mía no juego, podría jugar. Pero entrenas todavía. Y estás allí. Los entreno, los guío, los llevo. Entrenarlos, yo no soy un entrenador. Es decir, yo lo único que hago es motivarlos y darle la posibilidad de que puedan jugar. ¿Te hubiera gustado ser entrenador de fútbol sala? Quizás sí, pero no he tenido tiempo para sacarme la titulación. La titulación exige algo más. Soy una persona que tiene graduado escolar. Ahora exigen ya bachiller para fútbol, no sé por qué. Porque fútbol sala, que le dice a una persona tener bachiller, creo que no. Creo que mis 44, 45 años de carrera dilatada en el deporte podrían permitir acreditar ser con un simple cursillo. Pero bueno, hoy día le das 1.500 euros y te hacen entrenador. O sea que no hay ningún problema. Bueno. Lo que pasa es que hay que dárselo y como no me hacen falta, pues no. Me hace falta más lo dice que la próxima vez, ¿no? La próxima vez será. ¿Cómo está el fútbol, Sala? Porque el fútbol, hay que ver el bajonazo que ha pegado desde el año 2000, prácticamente no, en todos lados. El fútbol ocurre lo que le está ocurriendo al fútbol Sala, que desde que se. La economía es lo prioritario. Pues entonces viene abajo, porque no vamos a hablar ya de Madrid. Sí, pero llevamos dos décadas como mínimo de decadencia. Vámonos a los pueblos pequeños. El fútbol empezó a desaparecer y ha vuelto a emerger desde hace 4 o 5 años con pueblos pequeñitos que han querido hacer fútbol porque quieren ser grandes, pero se ve que duran un año, dos años, llámese Canena, llámese Rúa este año, llámese Peluí, todo lo que queramos. Entonces el equipo, yo estuve en el fútbol, en el Vejiga, 18 años, 6 o 7 de presidente de la preferente. Entonces mi carrera no solamente con el fútbol sala, el motivo que creo por el que estoy ahí es porque le hemos dado mucho nombre al Ayuntamiento de Vejiga, al pueblo de Vejiga, en el sentido de que venimos a disputar un campeonato nacional de España de fútbol sala en Gijón, donde hemos sido subcampeones, con el nombre de Olímpico de Vejiga, porque no podía ser de otra manera porque somos de Vejiga. Hemos ido prácticamente, tengo a 18 inscritos y han ido 17. ¿Cómo fuiste? ¿Quién lo financió eso? ¿Quién pagó? Pues los jugadores, nosotros, claro, los aficionados, claro, los patrocinadores a la sombra que tengo. ¿La federación siempre os dio algo? No, la federación no nos dio nada. Primero, no se lo solicitamos, con lo cual no puedo decir que me diera o no me diera. O sea que nosotros pertenecemos a una asociación que no era española, bueno, es española de minifútbol, es distinta a la, vamos a decir, a la actual, a la que existe, y entonces tenemos una federación distinta donde tenemos 20, creo que ya somos 30 federaciones de España. Sevilla acaba de entrar hace un mes y medio, ha entrado, y entonces estamos en 20 federaciones. Fuimos a disputar el campeonato de España porque fuimos campeones del campeonato de apertura y el campeonato de clausura en la provincia de Jaén, fuimos campeones del torneo primavera y gracias a ser campeones nos ganamos el mérito a ir. Lo disputamos contra 16 equipos, perdimos contra el Salk en la final, tristemente, pero nadie, quitando los primeros 15 minutos, se arrepintió de haber ido. Creo que jugamos muy bien, ellos se divirtieron, se lo pasaron en grande. 25 personas juntas a todas partes, a tomar el café, si apura al servicio, a todas partes, 3 días encomiables. Y como bien me has preguntado, todo pago por ellos. Sorteo, aportación metálica en persona de ellos, aproximadamente 200 y pico de euros cada uno, más algunas de las comidas que se pagaron ellos, y el resto. Nosotros calculamos que fueron 7.340 euros lo que nos hemos gastado, más los costes que hayan podido tener aparte en las copas, como aquel. Nosotros como pequeño club cogimos entre patrocinadores unas cosas y otras y lo pagado por ellos en persona, y hemos hecho dos sorteos o rifas, como lo queramos llamar, y de ahí hemos sacado los 7.400 euros. Con lo cual, todo el mérito lo tienen ellos. Ellos y su acompañante, el pueblo de Gijón, el que ha comprado papeletas, el que ha comprado euromillones, el que ha participado. Tenemos 34 o 35 empresas que nos dan los 25 euritos del clásico cartel, y tenemos dos o tres patrocinadores que son los que, cuando hay que pedirle, cogen. ¿Por qué? Porque han sido jugadores del Olímpico. Y el Olímpico ya es más una familia que otra cosa. Ya digo que están padre e hijo.
Yo tengo de capitán, ¿no?, al hijo de Miguelillo, que Miguelillo ha estado jugando al fútbol desde los años 70, tanto en Mejíjar como en Úbeda, como en la Puerta Segura en Barcelona, y tengo a Beltrán, a sus dos hijos ya están conmigo, que son primos míos, y ya tenemos un chiquito que pasa por ahí con las camisetas. Todos los chiquitos llevan su camiseta amarilla, todos los que nacen de jugadores del Olímpico, le regalamos una camiseta amarilla del Olímpico de Mejíjar. Digo, Pepe, que es emocionante, ¿no? Para mí que sí. Que la gente, fíjate, participan, yo se lo pagan ellos, soy una persona, llevan el nombre de su pueblo por todos lados. Soy una persona que me emociono muy fácilmente y yo me emocionaron mucho ahí. Pues ganaron unos partidos muy difíciles contra el grandísimo equipo. Que digo que quizás en las altas instancias de la federación, por ejemplo, debieran también de emocionarse un poco más con estas cosas, porque yo no sé cuáles serán los números de la Federación Española de Fútbol, pero a lo mejor para deporte base podría haber un poquillo más, que no lo sabemos, ¿no? Yo te voy a hacer ahora mismo una comparación, ya que me lo has preguntado, y creo que va a venir a aclarar esto un poco. Yo pretendo hacer un equipo de fútbol sala del Olímpico de Mejíjar, porque no existe en el pueblo y hay muchos chiquillos que quieren jugar fútbol sala. Claro. A mí me interesa hacer un equipo de fútbol sala porque tengo que renovar a varios futbolistas de 40 y tantos años que tengo ya en el equipo. Entonces tengo que ir renovando, y como los chiquillos de esos hijos tienen ahora mismo 5 o 6 años, necesito un puente, cantera, claro, como necesité en los años 98 hasta 2007, y entonces hay que ir variándolo. Nosotros hemos estado jugando el campeonato clausura con la AMF, Asociación Española de Minifútbol, y el coste nuestro legal de papeles y demás han sido 933 euros. El equipo de fútbol sala, disputando 18 partidos en este año, el presupuesto que tengo para entregar al ayuntamiento para ver si me lo financian, son 2.077 euros, sin contar costes, equipaciones, ni contar nada. Con eso vengo a dar la pequeña explicación. El libro, equipos, compañeros, amigos nuestros, RU, los costes totales han sido 4.200 euros en una temporada donde han disputado 17 partidos. Yeah. Nosotros con 933 euros hemos jugado 28 partidos. Pero claro, nosotros nos pagamos nuestros viajes, nos pagamos nuestras equipaciones, todo. Nosotros vamos con una equipación que no han promocionado y toda la demás la pagamos nosotros. Nosotros hemos comprado un juego de chándal, equipación y polo, una bermuda, unos polos, las botas, todo pagado por ellos. Todo el jugador que participa en el Olímpico ha participado en pagarlo. Luego tenemos, por lo clásico, queremos subvenciones, pues claro, las queremos todas las del mundo entero, pero nosotros no pedimos nada más que lo que es los costes federativos. Ahí voy a decirte de que los costes federativos son altísimos y tienes la comprobación de un equipo u otro. Lo mismo que el Olímpico de Mejíjar, los primeros dineros que ha ganado fueron, creo recordar, hace 8 o 9 años en una maratón de Sabiote, que quedamos octavos y nos dieron 90 euros. En Mejíjar ganamos 100 euros hace 4 o 5 años. Ganamos la maratón de Torre hace poco 650 euros y 70 de Mejíjar por ser mejor local. Es el dinero que ha ganado o por lo que ha jugado el Olímpico de Mejíjar en toda su vida. Hemos participado 33 años en un campeonato de Baeza que, si de algo es mención, es de que no da premios. El premio máximo que ha dado ha sido equipaciones o balones. Nosotros hemos jugado por divertirnos, por eso te digo que aquí lo económico no existe. Eso es lo que se va a cargar al fútbol sala. Estás viéndose lo que está ocurriendo en todos los municipios, con haciendo maratones de 1.400, 1.600 euros, y van los cuatro equipos de profesionales a por los dineros y pretenden que vayamos el resto a dar los 100 euritos para financiarse. Es un error que comete el ayuntamiento. A la vista está la gran cantidad de maratones que han ido abajo desde hace 3 o 4 años. Y el fútbol sala es para divertirse y entretenerse. Equipos de niños o jóvenes del pueblo van a participar con la idea, y si les pide 80 o 100 euros para que se lo lleven, ya sabes, dos o tres equipos de profesionales, pues creo que tarde o temprano no jugarán a ese fútbol sala. Buscarán más un fútbol sala como el nuestro. Totalmente. Tomo nota y tomamos nota, y te viene a tomar nota todo el mundo de tu reivindicación, que es justa. Los chavales quieren jugar al fútbol. Jugar, hay que darle todo el medio posible. Lo otro debiera de quedarse. Hay que darle todo el medio posible. Claro, pistas, pabellones, ya que hoy día. En los despachos. Lo tenemos. Yo jugaba en hormigón, en tierra, en todos sitios. Claro. Habiendo los pabellones que hoy día, por gracias a Dios, existen en todos los municipios, sí, se debería dar mucha más facilidad para que jueguen. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Y así el tiempo se nos está acabando. No te preocupes. Y espero que sigáis otros 40 años más de Olímpico de Mejíjar, ¿eh? Por lo menos mientras yo esté, sí. Por ahí paseando el... Ya he dejado a mi hija, que es la vicepresidenta, con lo cual seguirá. Hombre, entonces lo tienes garantizado. Ya está garantizado. De casta le viene al galgo. Al galgo. Bueno, pues Fran Mendoza, concejal de festejo. Vamos a finalizar ya. ¿Por qué crees que no me debo de perder, ni yo ni ninguno de los que nos están viendo,
las fiestas de Santiago Apóstol, que son este fin de semana. Venga, a ver. Pues yo creo que no te la debes de perder, porque son las primeras fiestas veraniegas de aquí, de la comarca. Mm. Y qué mejor que empezar el veranito así con una feria en condiciones, ¿no? ¿Tú vas a estar por ella? ¿Vas a estar por ahí? Ay, yo tengo un problema muy grande, y es que trabajo. ¿Trabajas? Sí. ¿No te has pedido unos días? No he podido, porque, bueno, por motivos tengo que quedarme yo como responsable de mi área en la tienda y bueno, no puede nadie cambiarme el turno, así que voy a hacer malabares por intentar estar en todo lo posible. Pero que luego tu jefe lo tenga en cuenta, ¿eh? Que siendo el concejal de festejo no te toma unos días para la fiesta de tu pueblo. Lo tiene en cuenta, ¿no? Lo tiene en cuenta. Perfecto. Bueno, pues ya está, oye, qué bien, ¿no? Que vengáis y disfrutéis de la feria, que es lo que tenéis que hacer. A bailar. Exactamente. La verbena no te la vas a perder. Yo no sé cómo lo vas a hacer para mañana tiene... siguiente, estar fresco y trabajar. Pero... Bueno, una siestecilla, un día malo ya podemos aguantarlo. Todavía tenemos edad de aguantarlo, ¿no? Sí. Creo yo, ¿no? Bueno, enhorabuena, de verdad me gustan mucho la fiesta que habéis montado. No sé si son obra tuya exclusivamente o son del equipo de gobierno. Trabajo de todo. Pero me parecen excelentes. He visto el tríptico y me gusta el sabor, ese sabor. Eu Martínez, alcaldesa de Vejíjar. Oye, que cada vez que venimos a Vejíjar nos encanta estar aquí, que nos recibís muy bien y que me sorprende la calidad de la gente, el nivelazo que tenéis en un pueblo tan pequeñito, ¿eh? La verdad que Vejíjar yo creo que se caracteriza sobre todo por la gente. Sí. Yo creo que vienes a Vejíjar, te gusta el pueblo, pero sobre todo la gente. Yo creo que somos muy cercanos y que hacemos que todo el mundo se sienta como si estuviera en su casa. Así que invito a que todo el mundo venga a nuestras fiestas, porque vamos a acoger a toda la gente que venga. Por supuesto. Yo estoy invitando a todo el mundo, de Madrid, a todo el mundo, que venga a Vejíjar. Pues, así que te invitamos. Además, las tapas, las cañas con tapas están un poco más baratas. O sea que, hombre, claro, que es un incentivo. ¿Quieres un teatro para tu pueblo, no? Sí. ¿Lo tendremos? Ojalá. Nuestro sueño y... Vas a tener que llamar a muchas puertas, lo sabes. Sí, a muchas, la verdad. Y incluso me tendrás que aporrearlas. Te va a pasar como a Pepe, ¿eh? Vas a tener que aporrear muchas puertas para... Vamos a tener que llamar, pero bueno, se va a intentar. Por lo menos se va a intentar. ¿Y alguna otra cosilla más que creas que en tu proyecto de ciudad que no es negociable? Si es que ahora mismo nos quedan meses, como aquel que dice para... Yo ya me refería para la siguiente, ¿no? Bueno, ya, eso ya lo vamos viendo. Eso ya lo vamos viendo. Sí, son secretillos, así, sorpresa. Muy bien, sorpresa. Claro. Bueno, pues gracias por seguirnos. Estamos, como veis, recorriéndonos la provincia de Jaén, porque la provincia de Jaén hierve en fiestas y en acontecimientos que conviene que no se las pierdan. Gracias.